dándoles a las diferentes dependencias, especialmente a la dependencia de gobernación, un plazo de 3 meses para que podamos corregir todas las deficiencias que tengamos. No estamos en contra de que hagan su trabajo, de que nos revisen los negocios, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Pero también es bien cierto que hemos tenido, por diferentes motivos, sanciones que no nos ayudan en nada a nuestra economía. Es que, como ejemplo, indicaba la presidenta de Canirac, que son empresarios nuevos, vaya, son propietarios que han estado apostándole a esta situación de tranquilidad y calma que hay ya ahora en la frontera, por lo tanto, pues aún no hacen los trámites necesarios o no saben cómo hacer los trámites ante la Oficina Desconcentrada de Gobernación, no, desconocen la ley de alcoholes y por ello pues se aprovechan algunos inspectores y llega la sanción. Entonces piden un poco de paciencia, 3 meses para ponerse al corriente y que siga todo fluyendo normal para beneficio sí. de toda la ciudad. Andrés, pues, gracias por tu información. Buenas tardes. Buenas saludarlos. Buenas tardes. Vamos a otro punto de Juárez, la zona.